Por la infraestructura que surca un país, circula la vida de toda una nación. Sus carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, viaductos y puentes conectan ciudades, comunican pueblos y funden los sueños de grandeza de sus habitantes. Cuando un país invierte estratégicamente en infraestructura, se mejora la calidad de vida de los habitantes, de los usuarios de las vías, de los sistemas de transporte, de la movilidad. Pero además, el país genera empleo con una buena infraestructura y finalmente una buena inversión en infraestructura empuja el crecimiento de la economía y el crecimiento de la economía a su vez genera bienestar. Hace unos años se crearon distintas agremiaciones que buscaban impulsar las actividades de la ingeniería colombiana, pero se necesitaba una sola voz para afianzar la interlocución. Por eso, en 2003, se unen estos gremios vinculados al sector y nace la Cámara Colombiana de la Infraestructura. En la concesión se necesita el consultor y se necesita el constructor. Y nos tuvimos que sentar, los que históricamente habíamos sido, entre comillas, enemigos durante muchos años, nos tuvimos que sentar a hacer negocios. Y entendimos que no era tan diferente, que los negocios no eran tan diferentes, que era el mismo, simplemente que en el mismo negocio grande cada uno hacía una función diferente. Y eso fue lo primero que llevó a pensar, dijo, oiga, ¿por qué no nos sentamos y nos unimos? Y ahora con esta unificación, a través de una presidencia nacional, todo se simplifica. Gana el gobierno, gana la interlocución, gana el sector privado, todo se agiliza. Uno de los mayores éxitos o la mayor credibilidad que infunde la Cámara Colombiana de la Infraestructura es que quienes somos los dirigentes gremiales no tenemos ningún interés diferente a sacar adelante al gremio y a representar a nuestros afiliados ante la opinión pública, ante las entidades contratantes y ante ellos mismos. La Cámara es una organización empresarial que, por supuesto, defiende la institucionalidad, pero también promueve la transparencia entre sus afiliados. Cuenta con un código de autorregulación. El ingreso a la Cámara para cualquier empresa en Colombia depende de que se suscriba ese código de autorregulación. Tenemos que dar ejemplo de buen comportamiento y, por supuesto, también exigirle buen comportamiento a los funcionarios públicos con los cuales hacemos interlocución. Pero los principios de la institucionalidad y de la ética son fundamentales en el ejercicio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Como interlocutor válido en los temas de infraestructura frente al Estado, a los gobiernos departamentales y locales, a la sociedad civil y al mundo, la Cámara cumple un papel fundamental en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector. A la Cámara están agremiados los empresarios de los 5 subsectores que conforman la cadena de valor de las obras de infraestructura en Colombia. Concesionarios, de los diferentes modos de transporte, consultores, constructores, proveedores de bienes y servicios y operadores. La Cámara cuenta con la sede de la Presidencia Nacional en Bogotá y 3 sedes claves en el país para impulsar los intereses de sus afiliados. En Barranquilla, con cubrimiento en la región Caribe. En Medellín, para el departamento de Antioquia y el noroccidente. Y en Cali, para todo el suroccidente. No somos órganos de control, tampoco somos veedores. Sencillamente pretendemos que la infraestructura que existe en este país funcione bien y que la que no existe se construya en los mejores términos, con el mejor rendimiento económico, con el mayor beneficio social y con la mejor técnica posible. Las mesas de trabajo con las entidades contratantes facilitan la concertación para la contratación. En estas mesas, el gobierno consulta y analiza con nuestros afiliados las características de los pliegos de los procesos licitatorios. Se trata de un espacio institucional que deriva en transparencia y en pliegos licitatorios más realistas. En las comisiones especializadas de concesionarios, constructores y consultores se tramitan las agendas y los temas particulares de cada uno de estos sectores. En los comités especiales, muchas veces de carácter eminentemente técnico, maduramos la posición del gremio frente a las políticas públicas sobre infraestructura. Con nuestros empresarios promovemos una infraestructura sostenible y adaptada a los cambios climáticos, como condición fundamental para enfrentar los retos del país. Retos que le imponen un mundo y una economía globalizados. Lo importante es uno compararse con el resto del mundo. Y el mundo en los últimos años ha hecho infraestructura por todas partes. El mundo se ha comunicado. El mundo ha, de alguna forma, los países desarrollados, los que están hoy desarrollados, que tenían una condición muy parecida a la que tenía Colombia hace 40 años, lograron
salir de ese atolladero, de ese problema, haciendo infraestructura. Así como se consolida la solidez del gremio, sus empresas afiliadas también crecen. Hoy, la ingeniería colombiana extiende su prestigio más allá de las fronteras y cada vez gana más reconocimiento internacional por su compromiso profesional, su eficiencia y su vocación por la transparencia en todos los escenarios. A pesar de su corta existencia, la Cámara hoy hace parte de organizaciones gremiales de carácter internacional muy importantes. La presencia de nuestra Cámara en dichas organizaciones nos ha permitido ganar en experiencia, intercambiar información muy valiosa con organizaciones colegas de otros países de Latinoamérica y de muchos países del mundo. La Cámara Colombiana de Infraestructura seguirá construyendo país de la mano de sus afiliados, con los más altos estándares de calidad, con fundamentos éticos y con responsabilidad social. Nuestra responsabilidad va mucho más allá de defender los intereses del gremio. Por eso, a través de la Fundación Acres, apoyamos los sueños de jóvenes colombianos que por razones económicas no pueden ingresar a la universidad para formarse como ingenieros. Acres es un apoyo fundamental. Mensualmente, ellos nos consignaban una cuota de sostenimiento. Porque uno puede dedicar más tiempo a su estudio. Cuando terminemos nuestro pregrado o nuestro posgrado, ellos nos ayudan a ubicarnos laboralmente. Eso significa que Acres está cumpliendo con su propósito y el sector de la infraestructura está remunerando la comunidad con una gestión clara de beneficio social y de responsabilidad social. La Cámara ha crecido y la Cámara hoy es socio fundamental del Estado en este propósito, en este inmenso reto de empujar la locomotora de la infraestructura, de construir un nuevo país. La Cámara quisiera entender que más que contraparte del Estado cuando hace las obras públicas o las obras civiles, es socia del Estado en ese propósito común, reitero, de construir un nuevo país. Porque estamos comprometidos con nuestro gremio, con nuestras empresas, con nuestros afiliados y con nuestro país. Y sobre todo, porque la unión hace la infraestructura.